Hey everybody, how are you today? Are you ready to learn? Are you ready to have fun? Well, it's time to learn English, it's time to talk. Bueno, bienvenidos amigos, todos ustedes que se unen ya a la señal de UTV, Canal Universitario. Para nosotros es un gusto enorme tenerlos aquí compartiendo pues, este espacio para que ustedes se motiven y pu pu eh, puedan aprender inglés. Les tengo buenas noticias para aquellos que no nos han visto en los programas anteriores. Les comento que eh, UTV, la Universidad Técnica del Norte, está ofreciendo a través de este espacio un curso de inglés completamente gratuito para que todos ustedes se puedan inscribir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les voy a indicar en las siguientes diapositivas, de manera muy rápida y muy concisa, qué es lo que tienen que hacer para registrarse, para inscribirse en este curso de inglés y qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ver. Miren, el primer paso pues, es irnos a la página oficial de nuestra universidad, www.utn.edu.es. <coughs> ustedes pues, tienen que ir al sitio web de nuestra universidad y el segundo paso es hacer clic en el anuncio que estamos presentando ahí como los cursos de eh, UTB ¿sí? a través del programa Talk. Entonces ustedes van a poder aprender inglés a través de Talk. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer clic ahí. Y el tercer paso es, ustedes van a tener que llenar un formulario. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es el formulario que ustedes tienen que llenar. Súper fácil, súper sencillo. OK. Una vez que ustedes hayan hecho clic en el anuncio que estamos promocionando el, las clases de inglés a través de Talk, Ustedes van a tener que llenar ese formulario, el que dice paso número 3. Ustedes podrán ahí ver la descripción del programa, qué es lo que tienen que hacer y dónde pueden encontrar toda esta información. Ahí hay unos links que ustedes pueden hacer clic y pueden eh, llevarles directamente a los sitios en los cuales vamos a subir las clases y las lecciones de inglés. Ustedes llenan el formulario, completan su nombre, número de cédula provincia, etcétera, etcétera. Todo eso y tienen que enviarlo. Es muy importante que ustedes pues envíen el formulario, ¿sí? Y una vez que haya sido enviado el formulario, ustedes ya forman parte del curso Talk. ¿Qué beneficios tienen? Pues ustedes van a poder bajarse del Internet unas hojitas de eh, práctica. Ustedes pueden bajarse, imprimir y completar los ejercicios que hagamos para cada lección, ¿ok? Eso es algo que tenemos que hacer dura de lunes a jueves. Va a ser de lunes a jueves la formalidad de las clases de inglés, pero los días viernes vamos a hacer algo diferente. Vamos a aprender inglés a través de canciones y vamos a hacer karaoke fridays. Karaoke fridays es el segmento que hemos creado para que ustedes aprendan inglés a través pues, de canciones que están eh, de moda, digamos así. Para que ustedes cuando estén oyendo esta canción sepan... Lo que estamos cantando. Así que el segmento de hoy es este. Ok, and that's Friday. It's karaoke Fridays. Karaoke Fridays. Así que todos los viernes vamos a tener un viernes de karaoke. Eso es lo que dice ahí. Karaoke Fridays. Y el día de hoy vamos a iniciar con una canción que está, bueno, ha estado de moda estos últimos, el año pasado estuvo de moda, así es muy conocida. Y es de un grupo muy famoso también, quiero que le pongan atención. Este grupo es Maroon 5, Maroon 5 Ellos son muy conocidos, ¿sí? pues es una banda de cinco integrantes, uh, tienen unas canciones súper, súper buenas. Y la canción que vamos a escuchar el día de hoy, vamos a ver el coro, vamos a estudiar solo los coros, debido a que no tenemos mucho tiempo como para ver todo el contenido de la letra. Vamos a ver el, la letra, lo que, el contenido de esta canción que se llama What Lovers Do. Así que voy a poner el título en el pizarrón para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hablar. Okay, el tema es What Lovers Do. Okay, ¿Qué significa esto de What Lovers Do? Literalmente dice lo que los amantes hacen o lo que las personas que se aman hacen. What lovers do. Así que quiero que le pongan oído, mucha atención al siguiente video. Es un video de karaoke y quiero que ustedes sigan la letra y que vayan anotando el vocabulario que tal vez no entienden y lo vamos a analizar aquí en TOC. Así que vamos con el video. Ok, y hemos visto ya el coro de esta canción, What Lovers Do. Y quiero que nos concentremos en tres frasecitas que quiero que ustedes se aprendan para saber qué es lo que estamos diciendo en la letra. Así que voy a escribir aquí en el pizarrón, quiero que me pongan mucha atención. Bueno, la parte principal de la canción decía, What Lovers Do. Bueno, decía, uh, 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 What Lovers Do, que ya sabemos qué significa What Lovers Do, lo que hacen los amantes, What Lovers Do. Y había otra partecita que quiero que ustedes eh, le pongan atención. Dice esta que decía, being wishing, be, being wishing for you. Being wishing for you. ¿Ok? Esta es una estructura gramatical de presente perfecto. ¿Ok? Como es una canción, eh, quiero que sepan que cuando uh, los artistas componen canciones, la gramática y la formalidad de las estructuras gramaticales se rompe un poquito y es, eh, se omiten muchas reglas gramaticales. Lo que está omitiendo aquí el autor de la canción es esto. I have, esta partecita de aquí le está omitiendo. I have been wishing for you. ¿Qué está diciendo? He estado deseándote, he estado deseándote a ti. I've been wishing for you. El verbo wish significa desear. I've been, este es el verbo to be, es, está en la forma de, de participio, dice, he estado deseando por ti. I've been wishing for you. Y la otra partecita que estaba un poco confusa decía trying. Trying, I've been wishing for, trying to do, trying to do what lovers do. What lovers do. Do. Trying to do what lovers do. Ok, y como les había mencionado hace un momento, ¿sí? cuando los eh, compositores, cuando están escribiendo las canciones, omiten muchas reglas gramaticales. Este trying que ustedes le ven aquí, es una forma muy informal de decir esto. Trying to. Trying to. Trying. I'm sorry, aquí me estoy comiendo una ye. Se Me está yendo aquí una Y. Exacto. Trying to do what lovers do. Y este verbo try quiere decir probar o intentar. Trying to do what lovers do. Intentar hacer lo que hacen los amantes. Eso es lo que dice la canción. Vamos a ver a continuación todo el video y quiero que le pongan a continuación, pongan atención del vocabulario que hemos visto. What lovers do significa lo que hacen los amantes. Being wishing for you, dice. He estado deseando por ti. ¿sí? Trying to do what lovers do. Dice intentar hacer lo que hacen los amantes, lo que hacen las personas que se aman. Echémosle un vistazo nuevamente al video y ya creo que le vamos a entender un poquito más qué es lo que están diciendo en la canción. Vamos a ver. Bueno, y vamos a echarle un vistazo. Ahora sí, como ya sabemos el ritmo, voy a intentar cantar y quiero que ustedes me ayuden a cantar todo el vocabulario que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? Así que vamos a ver a continuación en la diapositiva cómo era la letra del coro de esta canción. Bueno, y ahí decía el autor, el autor decía, uh, 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 Being wishing for you. ¿Qué le dice? Oh, 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 oh. Dice, he estado deseándote. He estado deseando para ti. Oh, oh, dice, trying to do what lovers do. Dice, tratando de hacer lo que hacen los amantes. Y luego se repite, dice, uh, 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 uh been wishing for you. Dice, Estado deseando por ti. Dice, trying to do what lovers do. Tratando de hacer lo que hacen los amantes. Trying to do what lovers do. What lovers do, what lovers do. Bueno, así que con la letra de hoy y la canción que hemos visto el día de hoy, ustedes pues ya pueden saber qué decía esa canción, que es muy chévere, muy movida, ¿verdad? Les apuesto que ustedes no sabían qué es lo que dice la canción, pero ahora ustedes ya saben. Try to do what lovers do. El siguiente Friday, next Friday, vamos a tener algo similar, vamos a hacer lo mismo, vamos pues a ver. Sí, otra canción que asimismo sea muy popular que esté escuchándose en las radios para analizar la letra y aprender un poquito más de inglés. Recuerden que muchas personas aprendemos inglés con canciones y qué lindo pues que podamos aprender en toca aquí con canciones. El siguiente segmento es algo muy muy solicitado nos pidieron este segmento las amas de casa quieren enseñarles a sus hijitos inglés. Así que vamos a iniciar con palabras súper fáciles, súper sencillas, para que los niños en casa puedan ya pues hablar un vocabulario, decir ciertas palabras en inglés. Así que el siguiente segmento se llama Talk Kids. Échenle un vistazo. Y eso es lo que vamos a aprender todos los viernes. Vamos a aprender inglés para niños. Si ustedes tienen un hermano pequeñito, pues le van a, le van a enseñar a cómo a decir ciertas palabras en inglés y vamos a aprender esto en este segmento que se llama Talk Kids, ¿okay? Así que, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en Talk Kids? Vamos a ver, a aprender vocabulario para enseñarles sobre las cosas de la casa. No vamos a ver mucho vocabulario, si es, es muy importante que sepan que con cinco palabritas que sepamos el día de hoy, bueno, de hecho un poquito más, siete palabritas o siete o seis palabritas que aprendemos el día de hoy es más que suficiente. Pero es muy importante que ustedes allá en casa, señoras amas de casa o hermanos que quieren enseñarle al niñito, tomen nota del vocabulario que vamos a ver hoy. Así que pongan atención. So we're going to learn things in the house. Things in the house. Cosas de la casa. Vamos a enseñarles a nuestros hermanitos, a nuestros hijos, a nuestros pues, pequeños del hogar. Dos, cuatro, seis, siete palabritas vamos a aprender el día de hoy. Things and in the house. Things in the house. Así que vamos a ir con la primera palabra para que ustedes la puedan memorizar, la puedan eh, pronunciar. Y si ustedes pueden traerle al niño aquí a que vean talk, pues muy interesante, muy bueno para que ellos repitan después de mí. Ok, vamos a ver la primera palabra. Ok, table. 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 This is a table. Así que vamos a repetirlo una vez más para que ustedes le puedan indicar a su, pues a su hermanito, a su hijito, ¿ok? Table. Table. Ok, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a la casa, a una a casa, y señalar con la mano y decir, This is a table. ¿Qué estamos diciendo? Esta es una mesa. This is a table. This is a table. Una vez más, one, two, three. Table. This is a table. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera palabra de vocabulario para enseñar a nuestros pequeños de la casa. Table. This is table. A table. Recuerde, estamos aprendiendo cosas que hay en nuestra casa. Things in the house. Table. This is a table. Es muy importante que cuando ustedes le estén enseñando inglés a su hijito o a, su, a alguien pequeño en la casa, le señalen con el dedo, le muestren y pues puedan pronunciar y le hagan repetir junto a ustedes. Les digan, this is a table. Ok. Pero quiero explicarles en el pizarrón que, qué significa en inglés la palabra o la expresión this is a, ¿ok? Así que déjenme borrar aquí un poquito esto. ¿Ok? Y vamos a poner esto. En todo el vocabulario, todas las palabritas, vamos a utilizar esta frase. This is a. ¿Qué significa esta expresión? Muy fácil. Quiere decir... Esto o esta es una. This is a table. Hace un momento veíamos que decía This is a table. Okay. Entonces ya sabemos cómo se dice mesa en inglés. This is a table. Vamos ahora a irnos a otra cosa que es muy, muy, muy común encontrar en nuestra casa. Vamos a ver cómo se dice el siguiente elemento en inglés: Chair. Vamos a repetir. A ver. En casa los niños repitan. Repeat after me. Kids, come on. Chair. Chair. This is a chair. Chair. ¿Qué significa chair? Silla. Ok, entonces vamos a señalar la mesa y luego la silla. Vamos a decir, this is a table. Y luego vamos a decir, this is a chair. Tenemos las dos palabritas que hemos aprendido. Table and chair. This is a table and this is a chair. Vamos con la siguiente. Ok, y ahí tenemos dish. This is a dish. Como estamos en la cocina, vamos a coger un platito en la casa. ¿Sí? Vamos a señalar el platito y le vamos a decir: This is a dish. Dish. Repitamos una vez más. Es muy importante que ustedes puedan pronunciarlo bien. One, two, three. Dish. This is a dish. Ya tenemos tres cosas entonces: This is a table. This is a chair. This is a dish. Table, chair, dish. Vamos con el cuarto elemento para que ustedes puedan memorizarlos ¿sí? y enseñarles a sus pequeños. Ok, miren, y ahí tenemos una palabrita que se le ve difícil en la escritura, pero no es difícil en la pronunciación. Se pronuncia, <coughs> perdón, knife. La K que ustedes ven al inicio de la palabra knife no suena en inglés. No se dice knife. No, no, no le pronunciamos así, knife. Omitamos el sonido de la K y simplemente digamos knife, knife. This is a knife. Pero traten de coger un cuchillo de, lo, de los de tenedor, ¿sí? para que no sea peligroso, y en al niño y digan, this is a knife. This is a knife. Entonces ya tenemos cuatro elementos. This is a table, this is a chair, this is a dish, and this is a knife. Table, chair, dish, knife. Ahora vamos a ver el siguiente elemento para que ustedes lo puedan aprender y enseñárselos a sus pequeños. Ok, miren cómo se dice cuchara en inglés. Cuchara se dice spoon. Spoon. Vamos a repetir una vez más. One, two, three. Spoon. This is a spoon. Spoon. Una vez más. One, two, three. Spoon. This is a spoon. Ok. Entonces ya tenemos cinco elementos. This is a table. This is a chair. This is a, a, a dish. This is a knife. This is a spoon. Vamos con dos más. ¿Qué les parece el siguiente? Fork. Fork. This is a fork. This is a fork. Este es un Tenedor, miren cómo se dice en inglés tenedor, se dice fork. This is a fork. So, table, chair, dish, knife, fork. Y también habíamos visto spoon. Vamos a ver el siguiente. Y el último que vamos a ver es cómo se dice en inglés vaso. Cómo se dice en inglés vaso. Todos estos elementos los vamos a encontrar en la cocina. Y ahí vemos cómo se dice vaso en inglés. Se dice glass. Glass. This is a glass. This is a glass. This is a glass. Okay. Entonces vamos a practicar. ¿Sí? Antes de ver el, el resumen, ¿qué les parece si vemos en la siguiente fotografía todos los elementos que hemos aprendido el día de hoy para practicar y ustedes lo puedan utilizar con sus pequeños? Utilicen los elementos que ustedes puedan encontrar en su casa. Ok, miren, ahí tenemos pues en una mesa, podemos encontrar todos estos elementos y vamos a señalar, ¿sí? Y vamos a decir, this is. Y empecemos con el vaso, podemos decir, This is a glass. This is a glass. Luego vamos a irnos al tenedor y le vamos a decir this is a fork. This is a fork. Nos vamos a ir al plato y le vamos a señalar y vamos a decir this is a dish. This is a dish. Dish. Luego al cuchillo vamos a sostenerle y vamos a decir this is a knife. This is a knife. La cucharita la vamos a tener, igual lo vamos a sostener y vamos a decir this is a spoon. This is a spoon. Entonces tenemos glass, fork, dish, knife, spoon. Luego tenemos mesa que sería table. This is a table. This is a table. Y finalmente, this is a chair. Es muy importante que ustedes puedan señalar las cosas para que el niño pues, pueda relacionar la imagen ¿sí? con la palabra que ustedes están aprendiendo. No se olviden de repetir esta frase. This is a. Este es un o este es una. This is a table. This is a fork. Déjeme escribir aquí. This is a fork. This is a spoon. This is a knife. This is a chair. Dos, cuatro, cinco. Me falta una. This is a table. Fork. Spoon. Ah, a dish. Ok. This is a dish, miren, this is a dish, this is a spoon, this is a table, this is a fork, this is a knife, this is a chair. ¿Ok? Listo. Y la clase del día de hoy, pues la hemos concluido. Espero, espero que ustedes hayan disfrutado mucho el día de hoy. Y no se olviden que la información que nosotros estamos compartiendo aquí con ustedes la pueden encontrar en las redes sociales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que irse a Facebook y, pues, buscarnos en Facebook como TalkUTV. O también en YouTube pueden encontrarnos como UTV en línea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues en TalkUTV, ustedes, y tanto como también en UTV en línea. En YouTube ustedes pueden bajarse la clase de inglés o verla nuevamente, ¿sí? Y también lo que tienen que sí, de, eh, hacer, de, de ley que tienen que hacer esto, es bajarse la hoja para practicar. Tenemos ahí eh, una hojita en la cual ustedes tienen que llenar los ejercicios, completar, llenar, eh, tal vez eh, tenemos conversaciones ahí que ustedes tienen que completar con el vocabulario que estamos aprendiendo. Todos los días viernes vamos a tener esto de los karaoke y también vamos a tener inglés para niños. ¿Qué les parece? Esperamos pues, que les haya gustado mucho el programa del día de hoy y nos vemos el siguiente programa con más talk. Okay? Bye bye. See you next week. Have a good one. Bye.